con orgullo les puedo decir, jóvenes, que en mi juventud nos atrevimos a fabricar los cinco palos olímpicos, que fueron los armaridores durante el segundo momento del Mundial de Canadá, los cuales entraron con gas helio y que ese 12 de octubre del 68 se soltaron en esa era a toda vida cielo azul de la Ciudad de México. Y ahora estamos dirigiendo la empresa Yadul, una empresa que gracias al consumo de muchos jóvenes, de muchos niños, de mucha gente de la sociedad mexicana, tenemos la gran fortuna de poder estar vendiendo más de 3.600.000 frasquitos diarios. Pero para tener una empresa de calidad, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, para ser un líder de calidad, para ser un empresario de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente, de ir formando hombres de calidad formal. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser. Del ser puntual, del ser respetuoso, del ser disciplinado, del ser trabajadores, del ser estudioso. Si aquí somos 1.200 gentes y empezásemos la conferencia 10 minutos tarde, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele 3 goles a la América con Monero. Les abrieron un cuentón de medio millón de horas
frenético, leer, observar, cuestionar. ¿Por qué la luna se hace grande? ¿Por qué se hace chica? ¿Por qué sopla el día? Nunca más va a moderar nuestras vidas. Nunca más. El día de hoy nada más trae 24 horas, las cuales no las van a poder guardar para las vacaciones de diciembre y las van a poder guardar para su vejez. No tienen más que dos oportunidades: de invertirlas o de gastarlas. Y yo, en verdad, de todo corazón, les quiero agradecer a todos ustedes que estén invirtiendo esta hora y media, dos horas con un servidor, que espero sean de lo más productivas para sus personas, para sus familias, para la Universidad Salazar, para Chiapas, para nuestro México. También, si ustedes tienen la fortuna, la dicha y la plena libertad de poder pisarte libremente esta bendita tierra de Tuxtla Gutiérrez, al menos, jóvenes, al menos tienen la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla nunca. También, gracias. También no quiero que lleguen a ser patrones, gerentes, directores, ejecutivos o empresarios, esos que se atreven a poner reglamentos que se va a sancionar al trabajador que llegue 10 minutos tarde y tú llegas una hora o dos horas después y condenado al empresario vives 8 cuadras de distancia del chacal, hombre, no la jodas. El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar 8 cuadras, tener que tomar el colectivo, tener que venir soportando el dolor del peluche del sobaco del vecino por más de 40 minutos y que por un accidente de tránsito llega un minuto tarde sancionado, te regresan a tu casa. ¿Qué crees que siente ese trabajador? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia. Allá, señor. Bueno, Japón es un país bien chiquito. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién creen que sea más rico? ¿Japón o México? Miren, Japón es un país bien chico, en el cual viven 127 millones de japonesitos. Tiene unas fabriquitas que espero conozcan. Se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Seiko, Casio. ¿Sí? Cualquiera de ellas, en utilidades netas, llega a tener más utilidades netas que nuestro propio Pemex. Japón ha sido rankeada, está siendo rankeada como la tercera potencia económica del mundo. La tercera después de Alemania, digo, después de Estados Unidos y China, la nación más rica es Japón. Pero a pesar de todo ello, en verdad, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México, es mucho más rico que el Japón. Para empezar, es 5 veces más grande que el Japón. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos, y eso que tenemos los ojos chiquitos. Tu México, nuestro México, nos da cerca de 3 millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales y seguimos diciendo que tenemos a gente pobre. Del subsuelo japonés no sale acero, hierro ni cobre, y sin tener esos minerales es gran productor de automóviles, de electrodomésticos y de infinidad de productos que han invadido el mundo. México te regala de sus entrañas cientos de toneladas de acero, de hierro. Cuando Japón está en invierno, óiganlo bien, cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero y marzo, siente bajo 2 metros de nieve, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Y nuestro México, tu México, te lo da todos los días, todos los días. ¿Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da? Ay, el gobierno nos ayuda, el gobierno se quita todo. Somos pobres, nos deberían de ayudar. Y tú que ya has agradecido esta tierra,
todo lo que México te da. Aún en amor, México es mucho más rico que Japón. La señorita que ha ido a Japón, vio usted en el Japón, en la calle, parejitas deseteándose. ¿Verdad que no? Menos cachondeándose. Y abajo donde voltees hay amor. Hasta en la conferencia están ahí. ¿En verdad? Llegas aquí en lugar del evento, el centro de convenciones, y se entra, todo el mundo te saluda, se toma fotos contigo. ¿Qué se sentía hasta Luis Miguel? Me acuerdo de la Navidad pasada, mi vecino que muy pocas veces puedo ver, ya tal vez con unas papitas encima, me agarró de la nuca, puso su frente con mi frente y le dijo, te amo, chino. Y me dijo, no soy chino, pero también lo amo. Así, así de cariñoso es esta nación. En verdad, jóvenes, jóvenes de la Universidad Salazar, tenemos la fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. Es con esta fiesta, esta valiente fiesta. ¿Dónde encuentras otro país donde puedas tomar tequila como que pache? ¿Dónde encuentras otro país donde puedas escuchar mariachis como guapangos? ¿En dónde, digan? En verdad, vivimos en uno de los países más ricos de la tierra, que desgraciadamente no lo sabemos apreciar, agradecer, ni mucho menos hacer algo por él. Y queremos que todos nos lo regalen, queremos que todos nos ayuden, y siempre le echamos la culpa a alguien de lo malo que nos fue. Ay, es que el presidente es intendente. No, es que siempre la culpa a alguien. Ay, es que el gobierno se pierde todo. No, es que hay un montón de rateros. No, siempre la culpa a alguien. Es que no me enseñan bien. Es que perdimos porque no fue Maduro. Fue Maduro. Nos toca a jugar contra en el grupo de Brasil. No, nada más hoy en Brasil. No, ya perdimos. No, ya nos chingaron. No suenan bien sin batazos, ya perdimos. ¿Saben qué pasa? Que no se enseña en los hogares, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, a que para triunfar tienes que entregar el alma, que tienes que entregar todo para salir adelante. Todo queremos un Nike light, suavecito, tranquilo. Por eso no salimos. Y queremos que siempre alguien nos ayude. Yo he tenido, jóvenes, la fortuna de viajar por toda la República Mexicana y por muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Lo que necesitan es que en mi país, México, en la mayoría de los pueblos, los empresarios son de origen extranjero. Son árabes, libaneses, judíos, armenios, turcos, franceses, chinos y hasta japoneses. Y los empleados somos los mexicanos. Y dicen, ¿por qué no, son, no hay más empresarios en mi México? ¿Por qué no? Y estando al frente del Liceo Mexicano Japonés, me he dado cuenta, jóvenes, ¿por qué no hay más empresarios en mi México? No sé si con razón o sin razón, la sociedad mexicana desgraciadamente le ha perdido todo respeto a los maestros de México. Ahora cualquier señor en delantal se atreve a presentarse en la guardería, en el kinder o en la primaria y le gritonea con toda desfachatez a la maestra, sin el mayor respeto. La maestra la pone en ridículo en la acción de padres de familia o la acusa con toda desfachatez ante la directora. Todas nuestras maestras están educando a mis nietos y seguro a muchos de sus hijos con mucho miedo, con mucho temor. Les piensan así, no corras, no brinques, no saltes, no te comas eso, no te quites el suéter, no te pelees,
No, es una educación de no hagas desde chiquito. No hagas nada, te enseñan en toda la escuela, no hagas. Y además el niño contesta bien, se dice, mande usted. Para cuando se toque de ahora le puedes decir al que mande usted. Y no hagas. Pues salen de la Universidad Autónoma de Chiapas, ya no pueden hacer nada. De las Salazar sí todavía. Pero porque les meten desde pequeños el no griten, no salten, no, que no hacen nada. Y además les enseñan en las universidades, se estudia mucho, saca buenas calificaciones para que te contraten en una buena empresa. Nunca te dicen, no, para que seas empresario, para que tengas los blanquillones para ser empresario, bien, no te va. No, estudia muy bien para que te contraten en una buena empresa. Y así va. Y esto me hace recordar, jóvenes, a tres elefantes del circo Atalaya que se murieron quemados cuando yo era jovencito. Y esto me impacta. Estos elefantes, desde chiquitos, fueron amarrados a una cuerda y atrás una estaca. Y así fueron educados. ¡Más alta! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Más alto! ¡Más rápido! ¡Brinca! ¡A ver quién más se sentí más lejos! ¡Órale! ¡Competencia! Siempre es competencia. La vida es competencia. Es ganar. Salir adelante. No que, ay, todavía las jacarandas. Ay, maestro, mi hijo va a faltar porque se sale de tiempo a la jacaranda. Se come un manito de los hijitos y ya se le puertito. Ay, maestro, no le dé mango. Mi hijo es alérgico al mango. Un niño de invernadero estamos haciendo. Que cuando salen del invernadero se secan los tres días. Todavía el niño desde secundaria pasa a las calles de la manita de la mamá. Es para que no me vayan a atropellar. No, no hay reacción ante la vida. Y un niño tiene que comer, tiene que brincar, tiene que enrolarse, tiene que pelearse, tiene que quemar, tiene que rascarse, para que vaya creando sus propios anticuerpos, para que sepa reaccionar ante cualquier movimiento y marcha. No, que todo es protección y protección. Y así nos van a educar, desgraciadamente. Y créanme, jóvenes, que cuando esos inmigrantes llegaron a México, créanme, no crean ustedes que llegaron con títulos universitarios, como lo tienen ustedes. No crean ustedes que llegaron con dinero. No hablaban ni el español. Pero al pisar esta bendita tierra y ver todas las oportunidades que en México dan, trabajaron 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, y se volvieron a empezar. Nosotros queremos trabajar menos de 8 horas, de lunes a viernes, porque el sábado juega en América contra el Guadalajara. O sea, así no se puede ser empresario. Hay que trabajar. Hay que vivir la empresa. Ahora, hay dos sectores en México que pueden cambiar a nuestra nación. El sector más importante, al que más debemos respetar y cuidar, es el sector educativo. Son los maestros. Desde la guardería hasta las universidades, los que transforman a una nación. Porque nadie puede cambiar un país por decreto, por orden presidencial. No se cambia. Se cambia con el empeño, el diario, el amor, el cariño, el sacrificio, las lágrimas, el ejemplo, la actitud de sus maestros. Es como se va transformando a una nación. Al ser humano se va formando, al ser humano que va a vivir en el año 2050 en la República Mexicana. Ahorita ya nos debemos estar haciendo. Nos tenemos que estar moldeando, cincelando, podando, abrillantando, porque eso es lo que esperamos de esta gente.
El otro sector muy importante que cambia a una nación somos nosotros los empresarios, los únicos que en verdad generamos riqueza, los únicos que creamos fuentes de trabajo productivas, porque no hay ningún empresario que vaya a dar un trabajo que no sea productivo. El gobierno sí da fuentes de trabajo, pero por lo general nada más creamos en verdad fuentes de trabajo productivas. Y sabemos muy bien, y lo hemos vivido, que para que a todos nos vaya bien, primero y antes que nadie, le tiene que ir bien a México. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, señores, a todos nos va a ir mal. No le puede ir bien a quien a Yacuna si a México le está yendo mal. Por eso primero tenemos que hacer todo lo posible porque a México le vaya bien. ¿Y cómo le puede ir a México? Muy sencillo, trabajando más, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más digno, cuidando nuestra salud y pensar siempre en los demás antes que en el provecho propio. Si así actuamos todos, a México le va a ir bien. De lo contrario, estamos haciendo de esta gran nación puras migajas, puras migajas, peleándonos partidos contra partidos, gremios contra gremios, patrones contra trabajadores, viéndonos nada más los defectos, el trigo contra el pan contra el verde, contra el verde, peleándonos nada más, sindicatos contra sindicatos, puros defectos, viéndonos y señalándonos y poniéndonos en ridículo, y nunca vemos las cualidades que cada mexicano tiene. Debemos de ver las cualidades, no los defectos. Cualidades tenemos mucho, defectos mucho más. Pues si nos ponemos a mirar puros defectos, estamos haciendo de esta gran nación puros migajas. Y con migajas ningún mexicano puede estar satisfecho. Lo que vengo yo hoy tras avanzar a motivarlos es que cambiemos de actitud y tratemos todos de tener un solo objetivo, que a México le vaya bien. Si a México le va bien, si este pastel llamado México lo hacemos cada día más grande, cada día más rico, la rebanada que le toque a cada mexicano va a ser satisfactoria. De lo contrario, con migajas nadie va a estar contento. Son 15 horas de vuelo desde México a Japón. Siempre van a llegar en la tarde o anochecer, porque en Japón, después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión, porque no con el ruidero de los motores del jumbo jet van a levantar a los ancianos, a los viejitos que duermen en los pueblos o en las ciudades de Japón. Siempre se respeta a las mayorías. Por lo tanto, vamos a llegar en la tarde al anochecer. Échate un buen baño, una buena cena y descansa, descansa, por favor, de estas largas, largas 15 horas de vuelo. Pero la mañana siguiente, jóvenes, yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Por favor, saquen su camisa o su blusa a lavar. Pero antes de sacarla a lavar, pongan un billetón de $100, metan en la bolsa de la lavandería. Ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar, a estudiar, a lo que hayan ido al Japón. Y cuando regresen en la noche, van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado de $100. Si no aparecen estos $100, no es la apuesta pública, les pago mío. Y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa de ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones de metro, que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici y de ahí.
Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu varoncito, deben ser de alguien. Si en el mano de la Salazar te enviandas un reloj, una cartera, un celular, no son tuyos, pues deben ser de alguien. Maestros también, si en la fiesta de fin de año se encuentran a una señora y no es tuya, deben ser de alguien. Si alguien en el centro de Tuxtla me encuentra una cartera, chingo la vi primero. Ve inmediatamente cuánta lana trae y me volteo inmediatamente a esa iglesia. Ay, gracias Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Acaba jóvenes que somos empresarios desde los 20 años y estábamos estudiando la carrera de contador público en la Escuela Bancaria y Comercial. Tenía clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche. En las tardes, cuando iba hacia la bancaria, en la Ciudad de México, en las grandes avenidas, siempre en las esquinas encuentras a jovencitos que venden los periódicos de la tarde, el Extra y el Ovaciones. Yo les compraba el Extra y el Ovaciones cuando estos valían 35 centavos y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Pero no te preocupes, 9:30, 10 de la noche que pases de regreso por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio. Pero otros me dijeron, joven, aquí está su cambio. Todavía me decían joven. Y esos cuates que me dijeron, joven, aquí está su cambio, son actualmente los ejecutivos. Los valores, jóvenes, no tienen título, no tienen maestrías. Pero ¿saben qué? Lo que hace al individuo ser de calidad. Es lo que hace a las familias ser de calidad. Es lo que hace a la empresa o al país ser de calidad. Ustedes vieron lo que pasó hace 3 años en el Japón con esa olota del tsunami. Una olota que arrasó todo el norte del Japón, que hizo mayores estragos que la propia bomba atómica de Hiroshima, tanto en vidas como en cosas materiales. ¿Vieron acaso al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña? ¿Vieron acaso a los japoneses saqueando supermercados? ¡No! Lo primero que ves es cuando llegan los primeros auxilios que se forman inmediatamente en una hilera. Los viejitos por delante y los jóvenes al final, y por cada despensita y botellita de agua que recibían daban las gracias y se retiraban. Los supermercados en agradecimiento a esa tierra y en unión a esa tragedia bajaban los precios, y no cuando las 24 horas del día tratando de remediar el daño. Y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a estos jóvenes, nosotros con nuestra vida y con nuestra experiencia vamos a remediar el daño. A esto señores se le llaman valores. Valores. El año pasado en nuestro Acapulco y hace 2 días en Los Cabos y en La Paz, vean lo que pasa en mi México. Lo primero que ves es al ejército mexicano cuidando que la población no estuviera haciendo actos de rapiña. Ves cómo la población está saqueando los supermercados. Ves cómo salen con unas televisionzotas así de plasma, corre los cabrón. Después están 2 meses sin luz, pero bueno, ya tienen la técnica. Cuando empiezan a llegar los primeros recursos, a pelearse como hienas, golpeándose, arrebatándose las cosas, viviendo en un país el más rico de la tierra y estando en esas actitudes, nos debería de dar vergüenza, porque estas noticias corren por el mundo entero, jóvenes. En la televisión de Japón, de Alemania, sale lo que somos nosotros en esas actitudes de tragedia. Y eso es lo que me duele, que seamos así, que no podemos pensar en los demás antes que nosotros mismos, por favor. Porque es una vergüenza para México las noticias que se ven sobre la tragedia de Los Cabos y La Paz, hombre, saqueando supermercados. Después estamos... ¿Tú crees que el dueño del supermercado va a surtirse inmediatamente de mercancía para satisfacer a su clientela? No lo vuelve a hacer. Y a sufrir hambres.
¿Por qué hacemos así, hijo? Porque nos falta educación de valores. Nada más nos hemos concentrado en educación de conocimientos. ¿Y para qué son los conocimientos? ¿Para qué han servido? Para fregar al que no sabe. Y yo conozco a muchos profesionistas que, aprovechándose de sus conocimientos, por el tener rápido y fácil, engañan y abusan del inocente que no sabe. Para eso son los conocimientos. Creo que estamos equivocados. Los conocimientos, maestros, deben de estar en paralelo con los valores. En paralelo. Eso es lo que nos pasa. Y vean lo que pasa. Lo estamos viviendo en las noticias. ¿Quedan ganas de ayudar a esa gente? No. La verdad, no. Ningún país da ganas de ayudar, de extender la mano, cuando nos portamos así. Perdonen que les diga esto. Ahora, les decía que como empresarios cambiamos a nuestra gente, como los maestros. Tenemos esa facultad los empresarios. Miren, el que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Y yo quiero que hoy mismo hagan la siguiente prueba. El día de hoy, cuando regresen a su casa, por favor díganle a su mamá: oye, mamá, qué guapa te veo el día de hoy. Oye, qué bonito arreglaste la mesa, mamita. Oye, mamá, qué rica sopa me preparaste. Y verán que convertirán su mundo en un paraíso. Maestros también, empresarios también, cuando regresen hoy a su casa, por favor díganle a su señora: oye, vieja, qué guapa te veo el día de hoy. Oye, qué bonito arreglaste las cortinas, vieja. Oye, vieja, qué rico guiso me preparaste. La señora, si no está acostumbrada a estos halagos, va a decir: ¿y ahora este qué se trae? A lo mejor quiere su nochebuena. Todavía falta mucho para Navidad. Pero créanme, créanme, señores, que la mamá o la señora que reciba este tipo de halagos para mañana, sin que nadie se lo gritonee, sin que nadie se lo pida ni se lo ordene, ella solita se va a arreglar mejor. Ella solita va a tener su casa más hermosa. Ella sola se va a atrever a cocinar otra sopa, otro guiso más sabroso. Y es así, señores, como nace la calidad, cuando tú le prendes la chispa a tu gente para que sean hombres de calidad total. ¿Poco no? Y también podemos cambiar a nuestra gente. Miren, en Chiapas, bueno, sabemos que hay cantidad de mujeres guapas. ¿Cómo se llamaban las señoras? Sí, ustedes tienen todo. Cuiden esa agua, porque va a ser lo que más valga, mucho más que el petróleo en este siglo. Ahora que estoy en Chiapas, quiero plantearles tres problemas que tiene México y que, si no los sabemos resolver de raíz, nuestro México no va a poder salir adelante. El mayor problema que tiene México es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos. Somos grandes importadores de grano. El que les habla ha sido presidente de la Federación Panamericana de la Leche, y con tristeza les tengo que decir, jóvenes, que somos el segundo país que más leche en polvo importa en el mundo. Pero también somos un país que se atreve a vender este tipo de aguas más caras que la leche. Esto vale más caro que la leche. Pobre campesino que tiene 8 o 10 vacas, que se tiene que levantar en la madrugada a ordeñar, pues ya no le conviene echarle agua a la leche porque le sale más caro el agua. Somos un país que compra 8.50, 12 pesos el kilo de tortilla, sin entender que se necesitan de 14 a 16 mazorcas para hacer un kilo de tortilla. ¿Cuánto le estamos pagando al pobre campesino? Le estamos pagando una verdadera miseria. Y lo único que estamos haciendo, jóvenes, es a que tengan que abandonar su tierra, abandonar a sus familias, abandonar a sus hijos, abandonar sus comidas, sus tradiciones, e irse a buscar trabajo al otro lado. Yo soy hijo de inmigrantes y sé lo difícil que es llegar a un país extraño sin hablar el idioma, sin dinero, y tener que trabajar para
14, 16 horas diarias, sábados y domingos, para mandar dinero a los municipios más pobres que dejaste en la República Mexicana, es de gente valiente. Y gracias a esas remesas, tenemos una estabilidad socioeconómica más o menos pasada. Que si no llegasen esas remesas, otro gallo estaría cantando en nuestro México. Pero el problema no es que tengamos que traer el maíz que nos haga falta. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? El maíz que nos haga falta. Estoy hablando de los problemas de mi México. Jóvenes, por favor, un poquito de atención. Porque es nuestro México, es nuestro México. El problema no es que tengamos que traer el maíz que nos haga falta. El gravísimo problema que tenemos es que quiero que se pongan a pensar, jóvenes de la Salazar, ¿a quién tiene que obedecer un perrito? Una mascota, ¿a quién? Pues al que le da de comer. Y eso es perder libertad. Libertad hecha en México por muchas vidas, por muchos cerdos, por muchas batallas. Y que actualmente por estarle pagando una miseria al campesinado mexicano, estemos perdiendo esa libertad. Y no solo la libertad, sino hasta la dignidad como nación, porque ahora nos pueden poner una bardota en la frontera. ¿Y qué dice el mexicano? Te tienes que aguantar tu orgullo, tu dignidad, tu coraje. ¿Por hambre te tienes que aguantar? No se vale. Y si ustedes, jóvenes, se fijan, ¿cómo negocian los países primermundistas en su tratado de libre comercio? Ellos nunca ceden su autosuficiencia alimentaria, porque saben muy bien que pueden tener el mejor ejército, el más destructivo, el más moderno, pero sus soldados, sin comer 8 días, se tendrían que rendir. Es por ello que defienden la capa y espada su autosuficiencia alimentaria. Nosotros, desgraciadamente, la hemos regalado. Estamos perdiendo esa libertad y esa dignidad como nación. Segundo problema que tiene mi México. ¿Quién de ustedes quisiera, honestamente hablando, que su hija o su hijo fuera maestro de primaria? Que levante la mano. Señor Salazar, no hay uno solo. Quiero preguntar, jóvenes, ¿quién va a educar el futuro de mi México? ¿Quién va a educar a esta nación? ¿Quién? ¿Qué tipo de gente? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿De qué hogares? Son los que van a educar el futuro de nuestro México. ¿Quiénes? Si los mejores hogares, con los mayores estudios, nadie en México quiere que su hijo sea maestro de primaria y secundaria. Y Confucio dijo, jóvenes, la nación no es el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres y a sus maestros. Será una nación de un individuo que se irá a la decadencia. ¿No estamos viendo la decadencia por ello? Nadie quiere ser maestro porque sabe que como maestro no se puede ser millonario. Salvo uno o dos casos que ya están fuera de circulación, bendiciendo. Todos los demás son pobres. Nadie quiere ser maestro de primaria porque hemos equivocado la forma, la bruja. México admira al que tiene y se ha olvidado totalmente de admirar al que es. Al que es un buen dirigente social, al que es un buen político, al que es un buen científico, al que es un buen servidor social, al que es un buen policía, al que es un buen investigador. Nadie se acuerda más que los de su familia. Pero ¿qué tal el que tiene? Uy, el que tiene sale en las revistas, todo el mundo lo mira, todo el mundo lo quiere imitar. Los jóvenes desgraciadamente creen que la fórmula más rápida para ser admirado por sus compañeros es teniendo, y por eso se van a dar un menudeo, desgraciadamente, porque hemos olvidado la educación de admirar al que es, y admiramos solamente.
Señores, la culpa la tenemos todos, porque el papá sale a pasear con el niño y empieza a no hablar papá. Ya te miras diciendo en qué carrazo anda ese güey. Ya te fijaste, hijito, con qué chamatronda son ese güey. Ya te fijaste, hijito, en qué caserón con alberca se acaba de meter ese güey. Hijito, ¿qué quieres ser de grande? Pues güey, mi papá. Por eso vean cómo están hablando los jóvenes actualmente. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana, güey? ¿Con quién la vamos a pasar, güey? ¿A poco no hablamos así, güey? ¿Verdad? Ese güey no te hagas, güey. Venga, no han escuchado que todo el mundo dice que es un güey. Y además, dos palabritas que me tienen hasta el gol. ¿Qué les ha parecido en la conferencia? ¿Padre? ¿O Alemania? Qué padre cámara, qué padre blusa, qué padre laptop, qué padre corbata, qué padre lentes, qué padre piernas, qué padre. Lo bonito es padre. Y lo feo, mano. Oye, ¿cómo te fue en el examen? No, me dio un palo, mano. ¿Cómo estuvo la fiesta, mano? No, valió mal ese chingadero. ¿Sí? ¿Saben cómo? No hemos salido de la colonia. El padre, el hacendado con el mejor caballo blanco, con la mejor vestimenta, con el sombrero de adorno de oro en plata, viviendo en la hacienda más poderosa, la mejor fortuna, la más poderosa. Y la madre allá en el jacal, llorando, sufriendo, llena de hijos. Y durante 400 años, desde la colonia hasta estas fechas, nos han acostumbrado, desgraciadamente, en mi México, a que hay unos cuantos hacendados y millones de peones alrededor, unos cuantos hacendados, muchos de ellos a nivel internacional, y muchos, pero un montón de peones alrededor. Y este México, jóvenes, ya no aguanta. Está reclamando un cambio, una reforma, un renacimiento, a que haya más hacendados, a que haya más empresarios y que sea más equitativa la repartición de la riqueza. Eso es lo que espera nuestro México. Y mi padre me enseñó: si quiere riqueza para un año, siembra maíz. Si quiere riqueza para 10 años, siembra árboles frutales. Pero si quiere riqueza para ti y para toda la gente que trabaje contigo, siembra en ellos educación. Y la única fórmula que hay para generar riqueza en cualquier hogar, en cualquier individuo, en cualquier nación, en cualquier país, solamente es con educación, señores. Educación formativa, educación tecnológica, educación vial, educación moral, educación civil, educación deportiva, educación nutricional, educación musical. Todo lo que nos hace falta es por la falta de educación. Demos educación, inventamos en la educación. No es un gasto, es una inversión a largo plazo. Y si nuestros gobiernos actualmente, desgraciadamente, no pueden pagar buenos sueldos a los maestros de México, creo yo, jóvenes de la Salazar, que es obligación de todos nosotros brindar a nuestros maestros mucho sueldo moral. Y aprovecho la tarde de hoy para que brindemos un fuerte aplauso de agradecimiento, de reconocimiento y de profunda gratitud a todos nuestros maestros que tuvimos en nuestro país, a la secundaria y a la secundaria. Enseñar a escribir sin falta de ortografía y más.
llegó a ser candidato, llegó a ser presidente de la República, y como a los 6 meses de ser presidente de la República Mexicana, lo vino a visitar el primer ministro de Japón. La cita que teníamos con el señor presidente era a las 4 de la tarde. Pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían acomodar al lugar, llegar hasta Los Pinos, a exigirle al señor presidente aumento de sueldo. La comitiva japonesa, a pesar de tener cuerpo de seguridad, patrulleros y motociclistas, llegamos 15 minutos tarde a la cita con el señor presidente. El ministro japonés llegó echando el mundo, porque para él la puntualidad es ley de oro, donde no caben pretextos ni mucho menos excusas, porque saben que de excusas siempre están yendo los excusados, son puras mentiras. Llegó molestísimo, lo vio tan molesto el señor presidente, le dijo: señor ministro, no se preocupe, sabemos que allá afuera hay una manifestación de maestros que nos están pidiendo aumento de sueldo. El ministro japonés ya estaba, venía bien en el honor, le dice: señor presidente, mire, en mi gobierno, en mi burocracia, el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria, porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos, solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar. Ahora, tradúcele esto al señor presidente, pues a tragar camote de Puebla y allá va. No le queremos decir que tiene usted toda la razón. Pero fíjense, jóvenes, en la burocracia japonesa, como en la burocracia mexicana, hay licenciados, hay ingenieros, hay mecánicos, hay arquitectos, hay geólogos, hay de todas las profesiones. ¿Por qué en Japón el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos hoy ya están construyendo el Japón del 2050. En esos niñitos de 8 o 10 años que están recibiendo en sus salones, que están moldeando, que están cincelando, que están cuadrando, esperan tener a los futuros políticos japoneses, esperan tener a los futuros empresarios, a los futuros premios Nobel, a la futura sociedad japonesa, la están construyendo ya hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Guadalajara, en Michoacán, en Guerrero y en algunas partes de Chiapas? Quemando autobuses, cerrando carreteras, maestros que están saqueando supermercados, maestros de Oaxaca que se hacen pipir por enfrente de la Catedral de Oaxaca, para que su alumno de 8 años, de 6 años, esté viendo lo que está haciendo el maestro y crea que así se va a conseguir la democracia en México en el año 2050, porque el gobierno siempre cede por los votos ante esas presiones y doblega las manos. Así lo vamos a querer. ¿Qué difícil, qué problema tenemos? Oaxaca es un estado muy hermoso, lleno de esplendorosos paisajes, de hermosas playas, con la gastronomía de las más ricas de la República Mexicana, cuna de 2 presidentes, de Porfirio Díaz, el modernizador del siglo XIX, y nada más ni nada menos que de Benito Juárez, que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz. Ahora, estos son los tres, ahora el último problema que tiene México, el tercer problema, quiero que preguntarles: ¿con quién firmamos el Tratado de Libre Comercio? Estados Unidos y Canadá. Y díganme, jóvenes, ¿qué han comprado hecho en Canadá? En Chedraui, en Soriana, en Casa Ley, en Comercial Mexicana, en Walmart. ¿Qué han, o en el mercado por su casa, qué han comprado hecho en Canadá? Nada. ¿Pero qué tal hecho en China? Para que vean cómo nos tienen agarrados nuestros vecinos, jóvenes, ojalá nada más fuera así del pescuezo, nos tienen agarrados así de los medios. Mandan a hacer todo lo que lleva mano de obra en la China. Lo traen primero a la Unión Americana, lo venden en sus meses, en sus ST, en sus supermercados Target, en sus HB. Y la mercancía de Jesosa, la mercancía fuera de moda, la mercancía que está obsoleta, la mercancía que está por caducar, ni modo regresársela a los chinos, está muy lejos. ¿Sabes qué?
firmamos un tratadito de libre comercio con los de allá abajo y les aventamos todos estos sobrantes, todos estos saldos. Y ahí estamos, compre, compre por barato. Sin entender, jóvenes de la Salazar, que por cada compra que estás haciendo de productos extranjeros, les estás quitando el pan a tus conciudadanos. Les estás cerrando sus fuentes de trabajo. Después no te sorprenda porque hay tanta desocupación, porque hay tanta criminalidad, porque las graduaciones por la casa de un nuevo profesionista, aquí es certificado por el director de la facultad y por la escalera izquierda, nada más baja otro desempleado más. Teniendo un país tan rico como es nuestro México, no se vale. Pero nadie ama México, nadie cuida a su nación. Por eso el día de hoy, jóvenes de la Salazar, no vengo a pedirles, vengo a exigirles que la próxima compra que vayan a hacer, compren lo que tenga en la nomenclatura 750. Todo lo que el código de barras diga 750 es producto mexicano, producto hecho por mano mexicana, que pagó impuestos, que ese dinero sí se quedó en México. Todo lo demás, por más
se ponen bien nerviosos porque en su casa nadie sabe que el presidente de Yacuy va a ir a comer la cena. Digo, no te preocupes, en el primer Oxxo que encontremos, compramos unas donitas, unas conchitas. Y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu tía, tu sobrina, tu baijana, tu cobija, tu vecina, tu querida, o lo que tengas en tu casa con esta nueva ley de convivencia, nos haga un cafecito y me estoy hasta las 11, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores. Y ahí he entendido, señores, cuáles son las angustias, las carencias que tiene el trabajador mexicano. La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo. No sabe cuándo lo van a correr. Y siempre vive con miedo, siempre vive con temor, que cuando sale de su casa hasta la bendición del alma, que no le toque nada. Y fíjense, jóvenes, cómo se comporta un perrito, un animalito cuando tiene miedo. Siempre está nervioso, siempre está en posición de desconfiar de cualquier más. Pues es más difícil tener güeyes, pero eso sí, tiene a muchos científicos. Y a un científico le llamó mucho la atención. ¿Por qué los niños, cuando están tomando leche materna, nunca se enferman el estómago? Y descubrió que en la leche materna hay un lactobacillus, un probiótico, pues por la vida, una bacteria por la vida. Le extrajo de la leche materna y le hizo vivir en leche de vaca. Y 8 mil millones de estos lactobacilos vendemos en cada frasquito de yogur. Cuando tengan un problema gastrointestinal, como gastritis, estreñimiento, diarrea, después de antibióticos, crean que los engaño y tómense un frasquito de yogur durante 5 días y verán que hasta el popó les va a valer referido. Hasta va a flotar de suavecito el caminado. Por eso estamos vendiendo 3.500.600. El 82% de la fuerza laboral de nuestro país, llámese obreras, empleadas, burócratas sobre todo, y uno que otro maestro, ¿a qué fueron a trabajar el día de hoy? El 82% de la fuerza laboral de México fue a trabajar el día de hoy solamente para que les dé la hora de la salida. A eso va. Pienso, hijo, falta un chingo. Hijo, falta un mundo. Media hora antes empiezan a escurrirse al baño. 5 minutos antes de la hora de la salida ya están en el reloj checando. Llegan a su objetivo, checan y se largan. No les importa que tengan maquinaria prendida, no les importa que haya mercancía tirada, no importa que haya público enfrente de las ventanillas o que tengan alumnos en los salones. Ya cumplí, viejo, ni me grites. Ya cumplí, ya llegué a mi hora. ¿Qué? Ya me largo y qué. Para eso está. Para que den la hora de la salida. Porque buscan la jubilación nada más. Y cuando un país nada más busca la hora de la salida, está perdido. Cuando una empresa, sus trabajadores, nada más esperan la hora de la salida, está perdido. ¿Saben qué es lo de no? Falta de liderazgo de las cabezas. Porque no le han sabido vender a su gente la misión que tienen ante la sociedad. No les saben entender para qué están trabajando y por qué trabajan y qué necesidad tiene, importancia tiene su trabajo. Nada más te pago y vende, te pago y trabaja. No, hay que saber entender para qué vende, para qué trabaja el ser humano. Ahora, también, jóvenes de la Salazar, con estos cambios climáticos, yo les pido que en cada acto importante de su vida, por favor, danle un árbol.
Cuando nace un hijo, planten un árbol. Cuando entren a la primaria, que planten árboles. Usted, cuando se vaya a graduar, antes de pensar en qué año van a ser la fiestezota de graduación, vayan y planten árboles. Cuando inauguren su empresa, planten un árbol. Cuando construyan su casa, planten un árbol. Cuando se casen, planten un árbol. En cada año importante de tu vida, por favor, planta un árbol. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Mande? No, Gloria, Gloria. ¿Cuándo cortaría doña Gloria el árbol que su papá y su mamá plantaron enfrente de su casa cuando usted nació? Nunca, ¿verdad? ¿Lo amaría? ¿No lo amaría el árbol? Te le están diciendo desde que nació Gloria, mire, este árbol lo plantaban tu papá y yo. Tu mamá le está diciendo todos los días que este árbol es bonito, lo plantaron cuando ella nació. Lo ama, lo quiere, porque si ese árbol de Gloria, que ahorita debe tener como 30 años, hubiese sido plantado por un exgobernador de Chiapas, no se acuerdan cómo se llamaba el condenado gobernador, y son dos árboles iguales. El que plantó mi papá, mi mamá, lo ama, lo quiere, y mientras más años pasa, más lo amo y más lo quiero. El otro lo plantó papá gobierno, me importa un reverendo comino lo que pase con él. Por eso las cosas que hace papá gobierno, nadie las cuida, nadie las protege, nadie las ama. ¿Han visto ustedes escuelas oficiales de las primarias como están estatales, todas amoladas con goteras, vidrios rotos, baños hechos un asco? Le dice al señor director, oiga, señor director, ¿cuándo van a arreglar la escuela? Ah, ya hice la solicitud a la SEP. Y estoy esperando. Siempre es aquí en México de pedir y esperar a que alguien venga a hacer las cosas. Yo he ido a universidades públicas a hablar, a dar esta conferencia, me pago, volteo para arriba y los pocos conmigo. Pero en el edificio de al lado están dando ingeniería electrónica, pero acá los pinches pocos conmigo. Todo bien. Y yo quisiera, jóvenes, que se hiciese como se hace en el Liceo Mexicano Japonés y se hace en todas las escuelas del Japón, que una vez al año se reúnen padres de familia, maestros y alumnos, y entre todos pintamos la escuela, entre todos organizamos las bancas, entre todos pulimos los pisos, entre todos hacemos los trabajos de jardinería y electromería, y las escuelas parece que se inauguraron ayer. Porque las quieren, la quieren, la aman, la cuidan. Si el maestro quiere poner la patota así en la pared, inmediatamente el alumno le dice, maestro, no es sucia la pared que pintó mi papá. Si el maestro se quiere sentar en el escritorio a dar la clase, inmediatamente el alumno le dice, maestro, no se siente en el escritorio, no ve que va a rayar con las llaves que le cuelgan el escritorio que realizó mi papá y a la mejor hasta lo redobrea, por favor no se sienta. Lo cuidan, lo aman. Pero si ese árbol fue del gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué fregado? Por eso hay que educar a nuestra gente a que sepa más todo, porque todo es mío. Todo es mío. Ahora, no sé si tenga que hablar del sindicato, no voy a hablar del sindicalismo, pero ahora que he estado aquí en Tuxtla, poco tiempo que he estado, en verdad me duele, me llama mucho la atención ver tantas casas de empeño que han surgido en esta ciudad. Y créanme que es la peor enfermedad que le puede caer a un pueblo. La gente que empieza a recurrir a las casas de empeño denota que ha gastado más de lo que gana. Es el foco rojo de la gente que es la más propicia para robarte o para entrarle a la corrupción. La gente que está recurriendo a las casas de empeño es el mejor ingrediente para un rompimiento matrimonial. Para no poder dormir tranquilamente, para una enfermedad diabetes o un ataque cardíaco. Por ello, jóvenes de la Salazar,
80 centavos. Ganen un peso y gasten 80 centavos. Amen lo que tienen. No quieran tener todo lo que ven. Por favor, amen lo que tienen. No quieran tener todo lo que ven. Para que me entiendan rápido y fácil. ¿Ustedes ven? ¿No creen que yo quisiera dormir todas las noches con la Ninel Conde? No. ¿Verdad que sí? Pero como sé que no ven, aunque puedan, no debo. Tengo que amar y cuidar a la señora que tengo en mi casa. Por eso, aplaudan porque la estoy viendo. Así debe ser. Ama lo que tienes. No quieras tener todo lo que ves. Ahora también te hago uno de los últimos consejos, jóvenes, porque ya se me están distrayendo mucho por allá atrás. Quiero enseñarles por qué los japoneses son gente rica, son gente que tiene dinero. ¿Saben ustedes por qué? Porque se nos, creo que desde mi conferencia esto es lo más importante para la juventud, se nos enseña desde pequeño que en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno, y que todos vamos a llegar al invierno de nuestras vidas. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida? Ojalá lleguen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, todo seguro, todo tranquilo, agradeciendo cada amanecer, trascendiendo en los jóvenes con principios de honestidad, de constancia, de tenacidad y de honestidad, y no se lleguen como llegan muchos de nuestros ancianos, con una mano delante y una mano atrás, sin dinero, endeudados, enfermizos y malqueridos. Pero nadie les enseñó que iba a llegar el invierno de su vida. La primavera para los japoneses es desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú partes un plátano en forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en tres gajos, todos iguales, todos parejos. No hay un solo gajo que sea más chipotudo que el otro. Pero los jóvenes, con tantas revistas en pornográfica, con tanto Latin Lover, con tanto Fernando Colunga, William Levis, con Eduardo Núñez, puros roperotes, así conchadotes, creen que lo más importante es lo físico. Y se olvidan de lo moral, y se olvidan de lo intelectual, y se van 4 horas diarias o más al gimnasio para que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las manchas, en las pantorrillas. Se abre la camisa y andan recibiendo el sol para mujeres. Claro que esto impresiona a cualquier chica. La chica le invita a tomar una tacita de café, pero la chica de la actualidad ya no son nada tontas. No se acaba de tomar media tacita de café inmediatamente. Se dan cuenta que el bruto desde muy temprano
son de esos que tienen, se vuelven esclavos porque se tienen que levantar un día de cada mes, hacer unas colotas para recibir nada más una mísera pensión, o ir a los centros de salud para que de malas formas les dieran sus medicinas. Pero nadie les enseñó que iba a llegar el invierno de la vida. Y jóvenes de la sala asada, para que no me lleguen así al invierno de su vida, el secreto está en lo siguiente: desde el primer ingreso que tengan en su vida, por favor, páguense a sí mismos un 10%. El otro 90% no es suyo. El otro 90% se lo van a tener que dar al que les hizo la casa, les presta la luz, les fabricó la ropa, les cosechó los alimentos. A ellos se los van a tener que dar. Pero si ustedes trabajaron desde muy temprano hasta muy noche, es justo y necesario que se paguen primero y antes que nadie a ustedes mismos ese 10%. Y páguenselo los 20 años del verano y los 20 años del otoño, durante 40 años. ¿Han visto algo de estos ceibas que tienen 40 años? ¿Cómo tienen un troncototote así? Que dan mucho follaje, mucha sombra. Y en los tiempos de abril, que por acá es un calorón, van a ver cuántos bueyes vienen a tomar sombra debajo de este árbol, llamadas mueras y yermos. Y este algodote que tiene un troncototote así, no nace de una semillotota así, nace de una pequeña semillita así, chiquita, chiquita, como mi primer pequeño sueño. Pero yo los tuve regalo, quincena con quincena, abonando en las vacaciones, en los aguinaldos, en las prestaciones. Y este árbol fue, crece, 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 y ahora me da toda la tranquilidad del mundo. Y si además que este árbol aún de muerte, va a tener mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Ya estoy viendo aquí, señor rector, algunas caritas otoñales que están diciendo, chin, ¿por qué no habrán traído este tacataca hace 20 años? Les aseguro que para los que tengan más de 40 años, si hubiesen seguido esta disciplina, ahorita, en interés compuesto, estarían ganando más de lo que están ganando de sueldo. Eso es el premio a la constancia, a la disciplina, a la tenacidad, al esfuerzo. Por eso deben entender que el cuerpo humano, jóvenes de la Salazar, el cuerpo humano está formado por dos partes. El cuerpo que se alimenta de la carne, del pollo, del pescado, de la fruta, de las verduras, de los cereales, del queso, de la leche. Claro que con un yacún mejor digestión, pero otra parte muy importante que tenemos los seres humanos se llama espíritu. Y el espíritu es como la batería de un automóvil, que debes de cargar siempre en forma positiva. ¿Y de qué se carga de positivismo tu espíritu? Se carga de las cosas bellas que Dios nos dio. Como ver un bello amanecer aquí en tus Tlalpujerres, o ver un atardecer rojizo en estas tierras, o ver un cielo estrellado, o ver estos abrigos, de repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, coge sus manitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, coge sus manitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. No seas tonto, huye como todos nosotros. No es que te vas a achicharrar. Y el gorrioncito se voltea y le dice: no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado cara, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad. Y no me importa que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río con las bolitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece, deja caer un fuerte tormentón, felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos pueden ser felices y tal vez más felices que antes eran. Jóvenes universitarios de la Salazar, a este bosque yo lo comparto a mi México.
Muchas gracias. Muchas gracias.